Informar es que el expresidente pues sigue aquí, no, solamente está detenido, pero aún no ha sido trasladado al cuartel Modelo. Hay decenas de gente, simplemente pues no hay paso como para saber más detalles de este amplio allanamiento o operativo que ha realizado la policía para la detención del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. Por ahora, lo que sí sabemos es que a través de las redes sociales, las autoridades están informando acerca de este operativo, como la ministra de gobierno, como informábamos, quienes aseguró que además del expresidente también fueron detenidos dos agentes de tránsito del municipio de Quito. Nosotros estaremos pendientes de cualquier cosa que ocurra aquí en los exteriores de la casa del expresidente en la ciudad de La Kennedy, esto al norte de Guayaquil, y cualquier información pues estaremos enseguida con ustedes trayéndole los últimos detalles acerca de este allanamiento y de la detención del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. Gaby, tú tienes más información. Nosotros estaremos acá pendientes.